Con apenas 21 años, mira el debut y parece lejano. La verdad que el profesor Félix Verdeja me hizo debutar y bueno, estaba ahí mi nombre. Él me dio la oportunidad de debutar y lo hice con un gol, pucha, la alineación. Sueño cumplido porque tenía esa meta de poder jugar en la profesional y lo pude conseguir como juvenil, ¿no? Con grandes jugadores, la verdad que aprendí muchísimo. Estaba en su tiempo Oscar Sánchez, que ya había jugado, he entrenado con él, pero jugado fue mi primera vez. El que le dio continuidad fue Coelho, y eso fue clave en el inicio de su carrera. Y más aún cuando estuve jugando seguido con Sandro Coelho, que me dio la oportunidad a mí, estoy muy agradecido a él. La temporada 2012 le permitió hacer realidad su sueño de selección. Con la selección chilena fue algo impresionante para mí. Ese era mi debut en la selección, jugar como titular. No, se te caen lágrimas porque estás defendiendo a todo un país, representando a todo un pueblo boliviano que quien espera de nosotros llegar más lejos cada año y poder acceder a un mundial, que sería muy lindo. Es el nene mimado en Achumani y su trabajo también es reconocido entre los rivales. Toda la gente me saluda bastante, yo estoy contento, accedo a lo que ellos quieran, una foto, una firma, porque me debo a ellos, ¿no? También el apoyo es importante de la gente. Y bueno, siempre anda la felicitación, no solo de estanguistas, sino también, como tú dices, de señores de Bolívar o de cualquier parte del país. Pero eso es lo que gana uno, ¿no? Como tú dices, el respeto que uno se gana mediante su trabajo. Mirando atrás recuerda días difíciles, las monedas justas para el pasaje, entre tantas limitaciones. Cuando comencé, iba a entrenar con un cachito X, por ahí costaba 120 bolivianos, ¿no? O 150 bolivianos máximo. Pero tuve la ayuda de mi hermano mayor, que cuando no pudieron mis papás poder acceder a comprármelo, creo que él, estoy muy agradecido porque él ha sido quien me ha apoyado en esos momentos de comprar una zapatilla, poder jugar. Pues fue muy difícil porque cuando comencé también ganabas, me querían pagar $50 y en sí me pagaron. Pero bueno, son cosas que uno tiene que pasar, el pasaje, y esos $50 me costaba para mi pasaje. Yo también ya tenía a mi hijito quien había nacido y bueno, era muy difícil. La primera plata que le dio The Strongest no le alcanzaba para cubrir las necesidades ya de un joven padre de familia. Me acuerdo la vez también que estuvo juntamente Pablo Escobar, llegó mi cumpleaños y Pablo tuvo la idea de poder regalarme un par de chuteras. Entonces yo le decía: Pablo, si puedes con eso, me puedes comprar una zapatilla y una chutera, por favor, le decía. Claro, me dice. Entonces, él, con todo el grupo que había ese año, creo que fue 2008, si no me equivoco. Entonces, todo el grupo hizo su vaquita, como se dice acá, y el Pablo me llevó a comprar una zapatilla y una chutera. Entonces, bueno, son pasajes lindos, ¿no? Cómo es la vida, grandes personas que Dios pone a nuestro lado para que, bueno, en realidad son ángeles. No tengas miedo, que no te importe lo que diga el mundo entero. Pues estuvimos una época muy mala en el Tigre, donde no pagaban, y bueno, la única solución que yo podía tener, tampoco jugaba, y necesitaba mi familia, necesitaba mi hijito. Entonces decidí, los señores que vienen a verte por lo menos te dicen, no sé si quieres ir a jugar. Y bueno, sí, yo dije, fui a jugar a varios lados, fui a jugar a Sorata, fui a jugar a Chuquiaguillo, pasé por un montón de, ¿cómo se dice?, villas, pero también pueblitos en donde me han dado la mano
con mucho cariño, y yo también los he devuelto con fútbol. Ganábamos, a veces perdíamos, pero siempre estaba, ¿no?, el pago. Hasta me acuerdo que fui a jugar abajo del Inimani, creo que se llama Bolsa Negra. Fui a jugar hasta ahí, no, me encantó mucho. Se sufre también ir por allá, porque vas en cualquier cosa, pero nada, necesitaba de mi familia y a todas las que iba, creo que no, fueron bonitos momentos en donde te pagaban, y bueno, yo accedí porque no tenía. Con algo de temor anota su sueño más preciado. Está lejano, pero por eso es un sueño. Una vez lo dije y dentro de mí a veces digo, yo sueño con jugar, pucha, pero es un sueño en donde es muy grande, ¿no?, pensarlo. Es en Barcelona, es en el Barça. Me encantaría muchísimo, pero no, todo está en la mentalidad del jugador. En el cierre una anécdota, primer viaje en aviones. Los experimentados le hicieron pasar un momento complicado. Cómplice, la azafata de vuelo. Y no me equivoco, estaba Pedro Higa, estuvieron muchos jugadores de renombre. Y bueno, me pasaron una factura, si no puede decir, o algo así, un papel, en donde me costaba creo que 5 pesos el café, 5 pesos, cualquier cosa que podías pedirte, ¿no? Entonces ellos me enviaron eso. Y yo ya quería pagar cuando, no, me dice, sí, es gratis. No, me quería morir, fue una vergüenza total. Todos se mataron de risa, pero, pucha, son anécdotas que a uno le quedan, ¿no? Y más aún he pasado de juvenil, las de juvenil. Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor y en segundo de reloj.